Mira vos, viste una vieja mico seco allí vos. Una mujer de cortito minifalda y los hijos detrás. Es de ridículo, vos ya viejo uno venir con todo el culo pelado, no, hombre. Hay que saber, está bien vestirse decente, pintarse, pero vestirse como a según la edad que uno tiene. Pero esa mujer ya tenía como 40, 50 años vos. Y con minifalda en este frío. Y los niños detrás, no, hombre, es tener la cabeza sucia. ¿Ah? Ya uno viejo tiene que vestirse normal. No, esa mujer, aquí bien arrugadita, no, hombre, ser sinvergüenza ya la gente, ya pasarse ya, que quieren, ¿cómo te quiero decir? Dar que son jóvenes y huevos y las arrugas, los años no pasan de gusto. ¿Ah? Mira, yo me he visto normal porque me consiento que ya estoy vieja. Mira, esa mujer minifalda, a la punta ya como de 50 años, no hombre, y los niños detrás, o sea, yo creo que eran nietos. Hay personas que se quieren, que nunca dan la edad, está bien, yo respeto eso, que no den su edad. Pero la edad no se esconde, la edad no se esconde, uno en que quiera aparentar de 25 años o de 40. Hay personas que tienen 62 y dicen, yo tengo 40. Qué puta, si siempre son viejas pendejas, si, escondiendo los años. O si andan con alguien, dicen, yo no tengo hijos, solo tengo dos, dicen. Y teniendo la carretada de hijos. Uno, sus hijos, nunca hay que abochornar los hijos. Nunca hay que negar, porque tarde o temprano la gente se da cuenta cuántos hijos tiene usted y después le echan pija a uno. Esa vieja pendeja, dicen, niega a sus hijos. Uno, se dan cuenta los hijos, se resienten porque dicen, se abochorna de mí mi nana. Entonces no les va a gustar que más allá diga a sus hijos, esa vieja no es mi nana. ¿Ah? Varias mujeres dejan abandonados sus hijos y después cuando la gente, ¿y quién es tu mamá? Una perra, dice. Ah, ¿por qué? Porque los han regalado. Esa es la consecuencia que tiene que tener cuidado uno de no andar regalando a sus hijos. Así como uno los hace, así hay que echarle huevo y a mantener sus hijos. ¿Ah? Yo he sido una mujer que he criado a mis hijos y mis hijos nunca han sufrido. Si la mujer que es trabajadora, no sufren sus hijos. Allá los hijos, cuando estén grandes, no echen de ver que mi madre trabajó tanto para que a mí no me faltara nada. Pero allá sale su responsabilidad, uno de criar sus hijos y que no le falte nada. Ese orgullo he sido yo, que a mí me gusta trabajar honradamente y que mis hijos no anden de limosnero, posando en otras partes. Yo con todo orgullo, lo primero que fue comprar mi casita. Humildemente, pero tengo la sombra. Vaya, hoy ya tienen siquiera un carrito viejo, pero ahí lo tienen. Esa es mi felicidad. Aunque ya son unos viejos, pero yo siento que son mis hijos y toda la vida son mis hijos y los adoro. Así tiene que ser la madre con sus hijos. Pero también hay padres que son ingratos, que no pegan hijos y no se acuerdan de aquel chinaste que pegaron atrás. No, uno sus hijos los aprecia. Nunca hay que negar sus hijos. Piensen esos hombres que son putos, mujeriego, piensen en sus hijos, porque a veces es la desgracia del matrimonio que se descomponen, vienen los hijos, se decepcionan, agarran la calle. Eso me pasó a mí, por eso estoy dando este consejo, que por mucho que quieren a su madre, pero siempre hace falta el calor de su padre. Y por eso ese es mi consejo, de que no abandonen sus hijos a su esposa. Si su esposa es una gran mujer, cuídenla, que es la madre de sus hijos, y aprecien sus hijos. Si los han dejado en El Salvador, mándenles que comer a sus esposas. No se olviden de su madrecita, quien los parió también. Eso es todo y bye. Las aconseja la tía María. Bye.